Susan, ¿dónde está? Aquí estoy, señora Hu. ¿Y esos platos? Te dije que usaras la otra vajilla. Cámbialos ahora. ¿Cómo diga, señora? ¿Pinar? ¿Y este pan de aquí? El señor Fehmi está a dieta, no puede comerlo. Su pan especial está en la cocina, se lo guardé. Entonces tráelo. ¡Gamse! Es sin come yogurt y frutas, que no se te olvide. ¿Entendido? Sí, señora. Vamos, trae el pan. ¿La hamburguesa de Chinar? No me digas que la olvidaste, Susan. Por supuesto que no, señora. Claro que lo preparé. Está en el horno. La serviré cuando se sienten. Qué bien, no lo olvides. Le gusta crujiente. No se preocupe. ¿La fruta de Sin está lista? Bien. ¿Y mi té de hierbas? Está listo, se lo puedo traer ahora. No, todavía no. ¿Dónde está Leila? No me digas que aún duerme. Ya se levantó, está entrenando afuera. Lo único que le gusta es el deporte. Es una completa inútil en todo lo demás. Es una buena para nada. Buenos días, Leila. Buenos días. ¿Tenías que practicar yoga justo hoy? Sí. ¿Qué tiene de malo? No sabía que Chinar era tan importante para ti. Leila, todo esto es para el señor Fehmi. Su hijo llega de Estados Unidos. Queremos que él se sienta bienvenido. Qué lindo de tu parte. Me iré a duchar. Volveré en 10 minutos, ¿bien? Es insoportable. Actúa como si fuera una niña. ¡Vamos, muévanse! Quiero todo listo en 10 minutos. Mi hermosa Esmirna. Nada se le compara a este aire. Lo agradezco. No fue nada. Corriste tras tu pañuelo, debe ser muy valioso. Es un regalo de mi mamá, significa mucho para mí. Disculpa, ¿me tomaste una foto o me equivoco? Bueno, sí, tomé una foto. ¿Pero qué te hace pensar que te estaba enfocando a ti? Cuando se voló mi pañuelo, noté que me estabas fotografiando. ¿Eso piensas? Claro que sí. ¿Crees que puedes mostrarme la foto que me tomaste? Señor Chinar, su padre lo está esperando. Ya voy. Fue un gusto. ¡Oye! Horrible. Oh.
cambiar este espejo. Todo lo que me pongo se ve mal. ¿Para quién te arreglas tanto? ¿Te probaste toda esa ropa? ¿Es por Chinar? Mira, Essin, hablamos de esto. Olvida esa idea. Si empiezas con eso otra vez, vas a hacer que pierda la paciencia contigo. ¿Por qué estás tan molesta? No he hecho nada malo. Essin, es mejor que hagas lo que te digo. Aquí tienes. Gracias, mi vida. Papá, ¿te gusta el vestido que cosí? Es precioso. Muchas chicas lo comprarían. Serás costurera igual que tu mamá. Ganarás mucho dinero. No, tendrá una cafetería propia. Será toda una reina. Ustedes y sus locas ideas. No le hagas caso a tu papá. Te quedó hermoso, mi niña. Tú y tu hermana son excelentes modistas. Pues sí, de tal palo tal astilla, ¿no es así? Hija, anda, sírveme un poco más de café. Como tú digas. Gracias. ¿Hermana? Ah, mi pequeña. ¿Mi Denise? Por fin llegaste. ¡Qué alegría verte! Hija, dijiste que llegarías la próxima semana. Te extrañamos mucho, mi niña hermosa. Bienvenida. Hola, papá. Ven, trae esa silla. ¿Se veían tan felices cuando llegué? Que me dio un poco de envidia, en serio. Sí, gracias a mí. Es que soy tan graciosa. Lo sé. Bienvenido, hijo. Gracias, papá. Estamos felices. Cuéntanos, ¿cómo te fue por allá? Estudié muy duro, papá. Aunque ya te conté casi todo por teléfono. Sí. En Europa viajé más. Ese es mi campeón. Oh, vamos. También te extraño. Déjame que yo lo abrace. Bienvenido, Chinar. Gracias, viejo. Chinar, bienvenido. Sí. Te estábamos esperando. Hace mucho ya que queríamos verte. Déjame verte, Sin. Cambiaste mucho, estás preciosa. Sí, qué lindo. Después siguen abrazándose. Pasemos a la mesa. Vamos, chicos. Llegó la sorpresa. ¿Qué sorpresa, tía? ¿Chinar? Vamos, preciosa. Tienes que comer un poco más. Volviste muy delgada, hija. No saben lo mucho que extrañaba desayunar con mi familia. Si me hubieras avisado, habría preparado algo especial. Es verdad. ¿Y si te preparo ese omelette con queso que tanto te gusta? No puedo negarme a tu omelette, lo extrañé muchísimo. Solo no le pongas cebollas. Oh, mi niña hermosa. Por favor. Sin cebolla para mi princesa. Hermana, ¿te hicieron comer omelette con cebolla en Trabzon? ¡Qué tragedia, por Dios! Pero sin cebolla no es un omelette. Son solo huevos revueltos. También son ricos, papá. Essin, ¿qué te ocurre? ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Y qué te importa? No es tu problema. No entiendo por qué te molesta. Es un desayuno familiar. Y ella no lo es. Pronto lo será. Claro que no. Mira, Essin. No te lo volveré a advertir. O me haces caso, o voy a tener que tomar otras medidas para que lo entiendas. ¡Ay, qué estúpida soy! ¿Por qué le dije lo que sentía por Chinar? Le mostré mis sentimientos a mamá, ¿y qué hizo? Trajo a casa a ese idiota. Aquí tienes tu omelette sin cebolla.
Gracias, hija. ¿Terminaste los estudios? ¿Te graduaste? Sí, papá, terminé. Ahora estás hablando con la diseñadora de arte, la señorita Denise. Qué bueno. ¿Y qué hace exactamente una diseñadora de arte? Sebki, déjala que respire. Claro que respire, como si las empresas te dejaran cumplir tus caprichos y luego te permitieran trabajar con ellos cuando se te antoje. Dios, dame paciencia. Hablé con algunas personas antes de venir aquí. Voy a contactarlos de nuevo para conseguir entrevistas. Estamos orgullosos de ti, mi vida. Fuiste valiente y realizaste tu sueño. Me hace feliz. ¿Qué más puedo pedir? Mamá, es gracias a ti. Todo es gracias a ti. Eres de tu talento y tu valentía también. No podría haber logrado cumplir mi sueño sin su apoyo. Me alegra estar de vuelta. Yo también estoy feliz, mi princesa. ¡Ay, ya basta! Lloren después. Hermana, ¿qué tal Trabzon? Cuéntanos. Santo Dios, como si no hablaran de eso por teléfono a diario. ¿Hablarán de nuevo de lo mismo? No, no es lo mismo. Es diferente conversar en persona. Dinos, Denise, ¿la ciudad es linda? Por supuesto que sí. Hay mucha naturaleza y unas playas hermosas. Pensé que irías a visitarme algún día. Es que no tenía dinero. Te prometo que algún día te haré un tour por la ciudad. No le des falsas esperanzas. Basta. No podías venir a vernos porque queda muy lejos. Weiku es inteligente. No vuela como lo hace su hermana. No digas eso, Sebki. Ella encontró un buen trabajo. ¿Y tú qué haces? Rechazas la idea. Vamos, Weiku encontró un trabajo antes de graduarse. Y no en cualquier empresa, con los Kokabei. Son una compañía prestigiosa. Pero tu madre se opone. Quiere que renuncie. ¿Por qué no sabía sobre esto? Es verdad, no estoy de acuerdo. Pero tu padre no lo cuenta bien. Porque sí quiero que trabaje, pero no tiene que ser en esa empresa. Tengo buenas razones para oponerme. ¿Y cuáles son esas razones, mujer? Mejor explícanos para que podamos entender. Sebki, suficiente. No me hagas quedar como una loca. Más tarde hablaremos de eso, amor. Muy bien, mamá. No se puede hablar aquí. Mejor me voy. Ay, déjame abrazarte de nuevo, hija. Mamita linda, te extrañé. ¿Podemos hablar, Ella? Sí, por supuesto. Hablemos. Con tu permiso, papá. Claro, hijo. ¿Qué haces aquí, Ella? ¿Por qué vienes después de tanto tiempo? Chinar, cometí un error hace meses y aún sigo pagando el precio. ¿Qué precio pagaste? Tú piensas que a mí no me dolió, pero eso no es verdad. He estado tratando de buscarte, Chinar, desde hace meses, pero no respondes mis llamadas ni mis mensajes. Ella, ahora todo eso es historia. Mejor dejemos atrás el pasado. Ninguno de los dos tiene la culpa de lo que pasó. Tú ya no tienes lugar en mi vida. Sería feliz si no tuviéramos que vernos nunca más. Yo ya no quiero verte. Lo lamento, Chinar. Pero te aseguro que me seguirás viendo, porque desde ahora compartiremos más. Sé que con el tiempo me perdonarás. No entiendo a qué te refieres. Veo que aún no lo sabes. ¿Qué cosa no sé? Que me contrataron en la empresa Kokabei. ¿Qué? ¿Estás feliz? Estoy a cargo del evento de esta noche. Significa que nos veremos más tarde. El café está listo por si quieren venir. Ah, oh, miren qué lindo día. Tomemos el café en el jardín. Claro, cariño. Señor Fehmi, ya me tengo que ir. Debo hacer la revisión final para el evento. Sí, adelante, querida. Nos veremos esta noche. Buena suerte. Muchas gracias. Nos vemos, Chinar.
Idaho. Otra vez me serviste el café muy insípido. Te lo sirvo así para cuidarte. Sabes que te hace mal el café fuerte. Claro. Ah, está bien, como tú digas. ¿Qué piensas hacer ahora que has vuelto? No quiero precipitarme, pero ya tengo varias ideas. Me reconocieron bastante en Estados Unidos. Y me gustaría abrir un estudio aquí. Quiero exponer mis obras. Veremos. Estoy de acuerdo. Pero como dijiste, no te precipites. Yo estoy feliz por ti, Chinar. Te deseo lo mejor. Si es lo que dicta tu corazón, triunfarás. Solo necesito algo de tiempo. Por supuesto. Hay que ser muy cuidadoso cuando se inicia con una empresa. ¿No es verdad? Así es. Pero recuerda que siempre tendrás trabajo aquí. Puedes volver cuando quieras. Tu puesto en Coca Bay seguirá siempre disponible. Sí, lo sé, papá. Oiku, tu hermana está agotada por su viaje. Ayúdanos. Que descanse. Solo los domingos tiene libre. Tal vez le escribió a su novio. ¿Su novio? ¿Tienes novio? Hermana, se me olvidó recordarte que el cumpleaños de Selma es hoy. Ay, no sé cómo lo pude olvidar. Mamá, ¿podemos ir un ratito? Hija, tu hermana acaba de volver. Aún no nos ponemos al día. Ni siquiera ha desempacado. Lo siento, hoy no pueden irse de fiesta. Sería una gran sorpresa para Selma. Se pondría feliz. Volveremos en una hora. Está bien, hija, puedes ir. Ve con ella, cariño. Está muy emocionada. Volveremos a casa en una hora, no te preocupes. Está bien. Chinar está aquí. Y ella también. Mi mamá la invitó para el desayuno. Ella es mi enemiga por excelencia. Estoy tan enojada. Después te cuento. Mamá, no es suficiente con que ya me sigas en redes sociales. Ahora también me sigues en la mansión. Quiero saber con quién estabas hablando, Esin. Hablaba con Osgur. No quiero que te vayas corriendo. Hay cosas que hacer. Este evento es importante. No solo se trata de Leila y Mert. No lo haré. El padre de Osgur regresa del extranjero hoy. No nos vamos a ver esta noche. Para tu tranquilidad. Bien. Ve a prepararte. Hay mucho que hacer. Diablos. Muy bien. Me alegro de estar vivo el día de hoy. Ya se acabó, papá. Mira, estamos juntos de nuevo. Sí, hijo. Así es. Mamá está emocionada, papá. Ella nos espera. Así que yo sufrí en la cárcel y ella sufrió en casa por años. Hoy su madre será libre también. No permitiré que vuelva a existir ningún tipo de distancia entre nosotros. Jamás nos volverán a separar. Lo prometo. Que así sea. Ya saben que no suelo involucrarme en los asuntos de los demás, pero tengo una solicitud que hacer. Cuéntame qué es. Tienes que posponer tus planes por ahora. Ya que estás de vuelta, quiero pedirte, hijo, que me ayudes en la empresa por una temporada. Hay mucho trabajo. Y Yalcin está solo. Puedo manejarlo solo. No te preocupes por eso. No me interrumpas. Revisé los números. Sí, esto fue este mes, pero el próximo... No puedes ocuparte tú solo. Yo no solo pensé en Chinar. Si llegase a ser necesario,
Yo también iré a la empresa por una temporada. Tekin, ¡ay, Tekin! Oh, mi amor. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Juntos otra vez. Esos días de oscuridad ya terminaron, cariño. Así es, Durán. Terminaron. Pagarán muy caro por lo que nos hicieron. ¡Ay! ¡Adelante! ¡Entren a la casa! Susan, no olvides los manteles, ¿ok? Imagino que sabes a cuáles manteles se refiere. Así es, señora Hu, los nuevos. Yo me estoy encargando de esto, Hu. No te preocupes. ¿Y de qué estás encargándote? Te la pasas solo ahí sin hacer nada. Mamá, ¿podría ir a ver a mis amigos por una hora? ¿Y cuáles amigos son esos? Tenemos mucho que hacer. No hay tiempo que perder. Solo será una hora, por favor, mamá. Está bien, pero solo una hora. Perfecto. Nos vemos luego. Hermana, ¿ah? ¿Qué pasaría si no voy donde Selma? Es que queda en verme con un amigo. Ayúdame con esto, por favor. Sé que usaste el cumpleaños como excusa para ir a otra parte. ¿Lo conozco? No, lo conocí en la empresa. Después te contaré los detalles, por favor. Está bien, te ayudaré. Pero te veo en el jardín de té en una hora o me iré a casa sola y tendrás que responderle a mamá. Ay, me haces tan feliz. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Hay juego esta noche? Por supuesto que hay. ¿Te emociona, cierto? Pues claro que sí. No se le compara con nada. En el último juego voltearon el partido al final. Estoy ansioso porque llegue. Mira lo que tengo. Aquí está tu traje. ¡Wow! Mira esto. Te elegí este modelo para la fiesta que tendrá la familia Cockabey esta noche. Vaya. Es una gran elección, mamá. Es que ella tiene muy buen gusto. Mi esposo volvió del extranjero. Tenemos que actuar elegantemente como somos. Bueno, hermano, parece que papá nos opacará esta noche. No podemos contra él. No digas eso, hijo. Tú también brillarías, hermano. Si no hubieras visto la luz en años como él. Serdar. Es una broma. Serdar, suficiente. Bien, vamos a la fiesta de Fehmi Cockabey. Por suerte, él cuidó de ti mientras yo estaba en la cárcel. Supongo que le diré muy sutilmente que no vengo del extranjero. ¿Qué estás haciendo ahí, Yalshin? Miro la naturaleza. Considerando lo que estás viendo, imagino que sabes cómo proceder, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Esto no puede ser. Tu descuido está matándome. ¿Y Chinar? Hoy no lo he visto. ¿Recuerdas a su amigo, el que tiene un estudio de fotografía? Barish, está con él. A la gente aquí hace lo que quiere. Tengo que hacer sola todo el trabajo. Ayúdame tú, aunque sea. Está bien, ya voy. Oh.
¡Qué alegría, amigo! ¡Al fin volviste! ¡Déjame verte! Te ves viejo. Estados Unidos te hizo envejecer. ¿Cómo que viejo, Barish? Gracias por ser tan cordial. ¿Cómo me vas a recibir así? Era una broma, no te enojes. Solo te ves más maduro, como un hombre hecho y derecho. ¿Dónde están Gemal y Seki? Fueron a buscar contratos. Ya no puedo con todo yo solo. También puedes unírtenos ahora que volviste. Oye, amigo, eso ni en broma. Si trabajo contigo, no me irá bien. Ah, ya no inventes. Es que cambiaron las cosas. Ya no podré ser como te había dicho. ¿Por qué? Mi papá quiere que trabaje en la empresa. ¿Pero y tu carrera? No te preocupes. Algo se me va a ocurrir. No volví a Esmirna para trabajar con papá. Mi buen Chinar, ¿cómo estás? Dame un abrazo. Hola, qué mal. Bienvenido seas. No sabíamos que habías regresado. Me da gusto verte. ¿Lo ves? Por eso lo llamo Lobo Viejo. ¿No te dije hace unos días que volvería? Lo olvidé. Bienvenido, Chinar. Hola, Seki. Por favor, déjame verte. Te queda muy bien ese corte de cabello. Gracias, amigo. Y bueno, ¿te nos vas a unir? ¿Barish algo nos comentó? Desafortunadamente no. No por ahora. Ay, ¿por qué no llega? Así es. Nos vemos luego. Te mando un beso. Cuídate. Toma mi celular. Sí, señora. Muchas gracias, Susan. Adelante. Querida, solo tú me sabes cuidar. Nadie hace tanto por mí. Suegro, de ninguna manera. Lo más importante para todos es tu salud. Así que tómate tus medicinas. Muchas gracias, nuera. Me recuerda a mi querida Esin. La cuidaste con tanto amor hasta que falleció. Luego honraste su nombre dándoselo a mi nieta. Fue una enorme felicidad para mí. No te puedes imaginar cuánto. Te lo agradezco mucho. Y yo te agradezco a ti por cuidar a la familia. Oye, no había visto el diario. Nos vemos muy lindos. Nada lo perturba. Pronto, muy pronto. También seré como él. Cuando me liberen, no me das lo que merezco. O tendré que regresarte a ese sucio agujero del que saliste. Fue genial vernos, pero por desgracia ya tengo que irme. Ay, no. ¿Tan pronto te vas? Pero podemos vernos otro día, ¿no? Chicas, esperen un poco. Está bien. Me llaman del trabajo. Oye, qué bueno que volviste. Hola, dígame. Gracias. No le digas. Así es. Ay, gracias. Disculpe, pero hoy no puedo ir. Te extrañé, hermana. Entiendo, señora Lee. Está bien, veré qué puedo hacer. ¿Qué pasó? ¿Son malas noticias? Pedí el día libre, pero mi jefe dice que debo ir de inmediato. Me dijo que me iba a despedir si no me presentaba. ¿Y qué vas a hacer? Le prometí a mi hija que lo iba a ver. Ahora se enojará porque no iré. Oiku. ¿Qué? No, ni hablar. Yo tengo que trabajar muy temprano mañana. Son 2 horas. Lo siento mucho, pero no puedo. Es cierto que no puede ir. Mamá está como loca porque ella tiene novio ahora. Pero dime dónde es y yo te cubro. Trabajé en eventos muchas veces. Eres una amiga maravillosa. Hoy me diste 2 regalos. Te juro que nunca lo olvidaré. ¿Y a mamá qué le digo? Algo se te ocurrirá. ¿Dónde es la famosa fiesta? Es en los suburbios. Tomas el autobús en la próxima calle hacia Campos Dorados.
mamá, llegué. Hola, mi vida. ¿Y tu hermana? Selma recibió una llamada inesperada de su jefe, pero ella ya había hecho planes. ¿Sabes cómo es mi hermana? Se ofreció a cubrirla. Ah, es típico de ella. Selma debió ir a su trabajo. Quizás qué tipo de planes tenía. Si Jairille lo supiera, Selma estaría en problemas. Ay, no. Qué mala suerte. No me quedan más agujas. Parece que tengo otras en la sala. ¿Podrías ir a buscarlas por mí? Sí, ya voy. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿por qué no me habías mostrado esta foto? Te ves muy bonita. ¿Quién te acompaña? No la había visto. Es tu tía. ¿Es mi tía? ¿Significa que es tu hermana? ¿Y en dónde vive? Murió. Hermana. Te dije que no volvieras nunca. Nadie en esta familia necesita tu limosna. Vete y no vuelvas. No me entiendes, Aise. Aju, entiendo bastante bien. Ya no quiero volver a ver tu cara. Estás muerta para mí. ¿Ese bebé que tiene en brazos? Se parece muchísimo a mi hermana, ¿no lo crees? No, no es tu hermana. Cuando se tomó esta foto, ella aún no había nacido. Uf. Ya no pierdas el tiempo. Hay mucho que hacer. ¿Estoy perdiendo mi tiempo? Me acabo de enterar que tengo una tía. Creo que ya todos queríamos que llegara. El señor Tequín está aquí. Querida Nuran, bienvenida. Gracias, querida Ju. Así que usted es el señor Tequín. Sí, señor. Y al 5 Cabey. Mucho gusto, bienvenido. Tequín Yuxel, es un gusto para mí conocerte. Por aquí, por favor. Muchas gracias. Esin. Esin. Hola, ¿cómo estás? Genial. Hace tiempo que no te veía. Sí, tienes razón. Los exámenes finales me han tenido muy ocupada. No tengo tiempo para nada. Me consumen la vida. De hecho, cuando terminen quiero ir a la playa. No quiero ver a mi mamá todo el día. ¿Y tú? Cuéntame, ¿cómo te va en la empresa? Todo va muy bien. Mira, vine con mi familia. Hola, bienvenidos. No está bien lo que hizo tu hermana. Se fue de casa apenas llegó. Qué bueno que tu papá se retrasó, porque si no, ya estaría muy molesto con ella. ¡Hola! Te estoy hablando.
¿Qué tal? Creo que la suerte continúa conmigo. Voy a arruinarlos a todos. Los dejaré en la miseria. Quiero que te encargues de los arreglos que hicimos hace poco en la compañía. Está bien. ¿Alguien lo busca? Mucho gusto, buenas noches. El gusto es todo mío. ¿Cómo está, señor Fekni? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Tekin Yuxel. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Sabes? Tekin, el esposo de Nuran, nos va a acompañar esta noche. Él acaba de volver del extranjero. Bienvenido, señor Tekin. Bienvenido. Tu vestido es encantador. Gracias, cariño. Ese vestido también te queda precioso. Espero que usted tenga una excelente noche. Igualmente. ¿Cariño? Hablemos luego. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Murat, ¿dónde estabas? Pensé que no vendrías. Bueno, aquí estoy. ¿Cómo va todo? Ahí está ella. Discutió con Chinar y se gritaron. Recuerda mi favor. Ah, muy bien, en ese caso, iremos a ver qué pasa. Ay, ¿dónde se habrán metido? Es una gran fiesta, ¿no crees? Es demasiado para el primer día, pero está bien. Los invitados la pasan bien. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿Así me saludas? No debiste venir. ¿Por qué no? ¿En serio? Chinar no quiere verme y eso lo sabes. ¿Qué crees que ocurrirá si sabe que viniste? No, qué miedo. Lárgate, vamos. Chinar, ¿con quién está hablando Ella? No sé, me parece haberlo visto. No recuerdo quién es. Disculpa, debo entrar. Chinar, por favor, aguarda. Me tomó por sorpresa. No sé por qué él vino hasta aquí. Han pasado muchos años sin verlo. Me dijo que sí lo invitó. No tienes que explicarme nada, Ella. Aléjate de mí mientras estés en mi casa, por favor. Te lo pido, ¿ok? Chinar, te lo ruego, escucha. Ya basta. Trajiste a esta fiesta al bastardo que arruinó nuestras vidas. Veo que nunca vas a cambiar. No quiero volver a verte nunca más en esta vida. ¿Qué pasa, Ajo? ¿Hay algún problema? No, no. A Essin y a Yalcin no los encuentro por ninguna parte. Ah, espera. Acabo de verlos juntos hace un rato. Ah, tal vez los encuentres en la parte de atrás. Con tu permiso, pero iré a buscarlos. Sí, adelante. No sé dónde está. Essin. ¿Mamá? ¿Dónde te habías metido? Lo siento, salí a contestar una llamada. Siempre entran llamadas a tu teléfono. ¿Y sabes dónde está tu papá? ¿Por qué debería saber? ¿Por qué no le pones un GPS para que sepas dónde anda? Ya deja tus bromas. Preocúpate de atender a los invitados. Iré a buscar a tu papá. Está bien, como tú quieras. No tienes que hablar en ese tono. Sí. De acuerdo. Vengan aquí con papi. Lo siento, muchachos. Esta noche yo mando. Señor Seinel.
Llamo para que sepa que seguimos dejándolo ganar. Sí, jefe, como usted ordene. Por lo que veo, nadie te gana, viejo. ¿Será que me dejas probar? Sí, por supuesto. Inténtalo, yo encantado. Empecemos. Voy. Paso. Paso. ¡Up! Cuatro reyes. Qué suerte que tienes, amigo. Nos volviste a dejar a todos en bancarrota. Lo siento, pero hoy mi estrella brilla. Ya no puedo continuar. Saldré de la mesa. Está bien, amigo. ¿Cuánto apuestas? Ojalá ganes todo. Se va tan temprano. Así es, lo lamento. Como bien sabe, hoy llegué del extranjero. Me disculpo por eso, pero seguro será un honor poder conversar con usted la próxima vez que nos veamos. El honor será mío. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, que estén bien. Que le vaya muy bien. Ichinar. No sé dónde pueda estar. Todos aquí están actuando muy extraño, a decir verdad. Por lo que sé, se enfermó Barish y fue a ver cómo se sentía. Siempre he admirado la forma en que ese chico se preocupa por sus amigos. Aunque desearía que se preocupara más por su familia que por cualquier otra cosa esta noche. No hay nadie más que pueda cuidar a Barish. Sí, entiendo lo que dices. No debió haberse ido sin avisar en un día tan importante como este. Ay, Chinar. Ah. Ay, no lo creo. Ah, no lo puedo creer. Sí, Selma, ya terminé con el trabajo. Está bien. Sí, no te preocupes, ya regreso. ¿Estás bien? Oh, Dios, por poco. Ven aquí, por favor, tranquila. Siéntate en la acera si quieres. Eso es. Espera, ya vengo. Está bien. Trata de calmarte, te llevaré agua. No pasó nada, calma. Toma un poco de agua, te hará sentir mucho mejor. Bebe. Tranquila, no pasó nada malo. Bebe un poco más. No tiene sentido. ¿Usted? Lo sé. Es una coincidencia de película. No importa. ¿Estás bien, cierto? Sí, claro, estoy bien. Debes tener mucho más cuidado la próxima. No debiste hacer eso, casi te atropello. ¿Qué? ¿Es mi culpa? ¿En serio? ¿No te das cuenta de lo que hiciste? ¿Ahora resulta que es mi culpa lo que pasó? No, no quiero decir que haya sido tu culpa. Lo que quiero decir es... Lo que acaba de suceder fue muy claro. No deberías conducir como si estuvieras en una carrera. Yo soy un peatón y tú pusiste en riesgo mi vida. ¿Por qué ustedes, los niños ricos, creen que son dueños de la calle y conducen como si nadie más importara? ¿Siempre eres así de prejuiciosa con los que no conoces? ¿De verdad hablas en serio? Claro. Claro que soy prejuiciosa con la gente que no conozco. Todo el mundo lo hace. ¿Disculpa? Será mejor que te vayas. Se nota que tenías cosas que hacer. Iba a disculparme porque me preocupé por ti, pero al parecer es inútil. De verdad espero que te recuperes.
Pero si quieres, te puedo llevar al hospital. Gracias, pero no hace falta. Puedo ir al hospital por mí misma. Está bien. Ten cuidado, entonces. Tengo mucho cuidado, sobre todo de gente que no le importa a quien pueda lastimar. ¡Y decías que estabas preocupado! ¡Estoy segura que si de verdad me hubieras atropellado, habrías escapado como una rata! Muchas gracias, mamá. Extrañaba tanto desayunar contigo. Qué bueno que te gustó, cariño. Lo que sea por mi hermosa hija. ¿Hoy Kuya despertó? Sí, se está alistando. Me dijo que llegaría un poco tarde. Ay, que esto quede entre nosotras, pero ella es igualita a tu papá. Qué malvada eres. Pero si es verdad, es igual de perezosa que él. Papá, ¿está enojado porque llegué tarde? No, él recién llegó en la mañana. Apenas llegó, se fue directo a la cama. En cambio, yo escuché cuando llegaste. No te hablé. Porque me habría enojado mucho. ¿Por qué? Ay, ¿en serio lo preguntas? Llegaste aquí y te esfumaste todo el día. Ni siquiera pudimos conversar un rato. Fue como si no tuvieras ganas de estar con nosotros. Mamá, tranquila. Me quedaré contigo. A menos que me eches. No sé de qué estás hablando. Uh-huh. Pero si llegas tarde todas las noches a casa, quizás tenga no, que no hacerlo. Creo. No. Mert llamando. Se me hizo tarde. Aguarde aquí que ya le traigo su café, señora Isel. Buenos días. Debo salir. Nos vemos luego. ¿Qué? ¿Te irás de aquí sin desayunar? Ya se hizo tarde para ir al trabajo. Tal vez estaría desayunando si alguien en esta casa me hubiese despertado, ¿no crees? De hecho, alguien fue a despertarte, pero luego la echaste de tu habitación, Oiku. Ay, creo que tengo mal aliento. No, hueles bien. Nos vemos, cuídate. Cuídate mucho. ¡60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 70! ¡El café está listo! ¡Oh, por Dios! Ahora sí que estoy en problemas. ¿Te vas tan temprano? Voy a la cafetería. Tengo mucho que hacer. ¿No vas a desayunar? Comeré algo allá, tranquila. ¿Papá ya se fue? Salió muy temprano. Así es, cariño. Mejor así. Así podremos beber juntas el café. Está muy sabroso, hija. Extrañaba tanto tu café. ¿Oiku no te prepara café? Por supuesto que sí. Lo prepara con frecuencia, pero no es igual al que haces tú. No vayas a decirle. Claro que no. Ven, déjame leerte la suerte. Oiku no sabe hacerlo como yo. ¿Hola? ¿Qué? Que quiero leer tu destino. De acuerdo, más tarde. Cocabeis, una de las familias más acaudaladas de Esmirna, llamó la atención de todo el mundo. La modista Leila Cocabey es muy exitosa. Ay, el éxito de esa Leila. Tenemos que cuidar el ambiente, como si fuera lo único que sabe decir esa hipócrita y se hace llamar la ecologista.
Aquí tiene. Muchas gracias, Susan. Necesitaba mucho esto. ¿Qué ocurrió? ¿Esa mujer está empezando a presumir? Todavía no la he visto, señora. Ella aún no se presentó a comer. Ay, seguro se cansó. Si comiera algo, se sentiría mejor. Pero es tan especial con la comida. ¿Por qué estaría cansada? Sabemos que usted fue quien hizo todo el trabajo. Y a pesar de todo lo que dices, ella es la estrella. Señora, todos sabemos muy bien quién es usted. Para muchos, usted es la única reina de esta casa. Sí, eso es cierto. Leila es solo una pantalla de la mansión. ¿Y dónde está Chinar? ¿Aún no regresó? Tío Chinar, creo que quisiste decir. Oye, Chinar no es mi tío y tú lo sabes. Entonces llámalo hermano. Ay, no lo creo. Pero todo es mi culpa por preguntarte. Siempre arruinas las cosas. Como sea, ya me voy. ¿A dónde? A la escuela. ¿A qué hora regresas? ¡No me dejes hablando sola! Ya no quiero esto. Llévatelo, Susan. ¿En dónde estás? Chinar, pensé que no ibas a venir. Gracias por aceptar mi invitación. Estoy muy feliz de verte. Será nuestro último encuentro. Esto no volverá a repetirse. Chinar, por favor, te lo ruego. Deja que te lo explique. Anoche dijiste lo mismo. No hay nada más que explicar. No eres la razón por la que estoy aquí. No es por ti, claro. ¿Y por qué viniste? Porque yo quiero decirte algo. Te escucho. Le diré a mi papá y a todos que tú y yo terminamos hace tiempo. Así ya no tendremos que vernos, a no ser que haya algún asunto de la empresa. Chinar, mira, podemos intentarlo otra vez. Tienes razón, sé que cometí errores. Pero si solo me das otra oportunidad, podríamos estar mejor. Mira, sé que podemos hacerlo. ¿Volver? Imposible, no. Eso no pasará. Mi decisión está tomada. Lo nuestro terminó hace años. Ya se acabó. Quiero respetarte a ti y a nuestro pasado también. ¿Lo comprendes? Chinar, espera. Por favor, no vuelvas a intentar hacer algo como esto. Solo eso te pido. Es todo lo que espero de ti, ¿de acuerdo? Ella, esto ya se acabó. Adiós. Chinar, por favor, aguarda. Hola, cariño. Nos veremos hoy. El evento de anoche fue todo un éxito, Leila. Y el hecho de que solo haya sido con amigos cercanos hace que sea aún más exitoso. Bueno, lo logramos. El mérito es de todos. Esto es lo que habíamos estado esperando hace tiempo. Somos conscientes de lo mucho que nos esforzamos por esto, ¿no es cierto? Ya viene nuestra pasarela internacional. Es importante. No te preocupes, Leila. Tendremos mucho éxito en el evento. Oye, ¿podrías tener más cuidado? ¿Qué? ¿No escuchaste de lo que estamos hablando? Si ese vestido llegara a arruinarse, estaríamos perdiendo una pieza importante para la pasarela. Ese vestido vale mucho más de lo que... El hotel ya está listo en sus preparativos. Ya compramos los camiones para la obra. ¿Qué pasó con la excavación? Mi personal estaba esperando a que regresara. Lo harán lo más pronto posible. ¿Hola? El señor Chinar está aquí. ¿Chinar? Sí, que pase. Bueno, estimado, creo que será mejor que me vaya. Gracias por venir.
Ahora que regresé, tengo que esforzarme el doble, ¿verdad? El trabajo no puede esperar. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo están? Tú eres... Chinar. Chinar Kokabei. Ya he escuchado tu nombre. Soy Tekin Yuxel. Mucho gusto. El gusto es mío. Supongo que yo no te vi en la fiesta de anoche, ¿verdad? Surgió una urgencia y tuve que irme más temprano. Ah, ya veo. Bueno, a partir de ahora nos veremos seguido. Por supuesto. Nos vemos después. Bienvenido, hijo. Gracias, papá. Mira, Chinar... Buenos días. Buenos días. Hijo, quiero que te encargues del diseño y arquitectura del hotel que estamos construyendo. Quiero que consigas dejar tu sello personal. Disculpa. No quiero ser para nada duro, pero... Chinar acaba de llegar. Debería tomar unas vacaciones antes de volver al trabajo. Yalchin, el trabajo no espera. Chinar ya tuvo sus vacaciones cuando estuvo de viaje en Estados Unidos. ¿O me equivoco, Chinar? Estás muy callado. Tienes razón, papá. Lo que sea que decidas, estará bien para mí. Eso es. Si trabajamos juntos, no habrá nada que no podamos lograr. Siempre tenemos que ser determinados. De eso no hay que preocuparse porque ya lo somos. Todo el mundo sabe lo que has hecho para llevar a la compañía tan lejos. ¿No es así, Chinar? Sí, es verdad. Quédate tranquilo, no tienes de qué preocuparte. Fehmi está muy contento de poder trabajar finalmente con Tekin. Fehmi necesitaba a alguien de extrema confianza y mucha experiencia para este proyecto. Fue el momento y lugar, de eso no hay duda. Y de ser así, nos estaremos viendo mucho más seguido. Pero justo ahora debo retirarme, cariño. Pero hace mucho tiempo que tú y yo no hablamos. Aún no hablamos de lo que pasó. Es que Tekin llegará a casa muy pronto. Estuvo con Fehmi reunido. Dile que venga. Tampoco pude hablar con él ayer. Creo que será mejor en otra ocasión. Está bien, cariño, como tú quieras. Gracias, nos vemos. Ah, Nuran, recuerda lo que hablamos. Tenemos que tomar el asunto de la caridad muy en serio. Afortunadamente cuento con el apoyo de Fehmi para cualquier cosa. No quiero decepcionarlo, la verdad. Mira, cariño, no te preocupes. Tú sabes la importancia que tiene para nuestras familias toda esta clase de eventos. Sí, lo tengo muy claro. Déjalo todo en mis manos. ¿Está perfecto? Bien? Dale mis saludos a Tekin. Con gusto. Aisel, ¿a dónde va tu esposo todas las noches? Oh, lo siento, no lo tomes a mal, es solo que todas las tardes lo veo irse. ¿Y a dónde iría? Es obvio que se junta a jugar con sus amigos. Ah, a jugar, sí, claro. Jairiye, dime, ¿hay algo que me quieras contar? No, para nada. Si supiera algo, te lo comentaría. ¿Sabes que lo noto en tu mirada? Si tienes algo que decirme, dilo ahora. Ay, Aisel, tienes buena intuición. Eres de las que si percibe algo, va hasta el final. Anda, Jairiye, dilo. Oh, no quiero acusarlo injustamente, pero siempre que veo a Sevki está junto con Turgut y tú sabes cómo es la gente. Los rumores solo se esparcen. ¿Quién es Turgut? Oh, ya sabes, Turgut, el tipo cojo que apuesta. Ah, sé de quién hablas. ¿Él es Turgut? Sí, él mismo. Se rumorea en el vecindario que no es buena persona. Hace negocios poco éticos. Por favor, tengan mucho cuidado. Le pido al cielo que tu familia no tenga problemas. Dios te escuche. Ojalá que no. Hola, Turgut. ¿Hoy no vamos a jugar? Estoy empezando. Sevki apenas se está calentando. Sí, bien, perfecto. Te veo hoy en la noche. Oye, también quiero participar. Soy muy bueno como portero. Escucha esto. Si necesitáramos un maniquí, lo compraríamos ahí enfrente. Pero yo jugué en segunda división. Sí, claro. Y nosotros somos 20 veces campeones del mundo.
¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Hola? ¿Cómo estás, hermana? Acabo de tener una entrevista de trabajo. No creo que muy bien. Ya sabes, lo mismo que en todos lados. Me dijeron que llamarían ante cualquier novedad. Sí, claro que sí. ¿A qué hora te desocupas, Oiku? Está bien. Está bien, envíame la ubicación, por favor. Por supuesto, cariño, voy para allá. No dijiste una sola palabra cuando la otra me humilló, Mert. Estoy muy enojada, no quiero verte nunca más. Oiku, no puedo hablar antes que hable mi mamá, pero luego le llamé la atención a Cinema. Lo lamento. Se canceló mi plan, Mert, así que esta noche puedo acompañarte. ¿Sabes? De hecho, tengo que juntarme con Chinar, así que será como una salida en familia. Ah, lo entiendo. Está bien, da igual, saldré con las muchachas. Te veré después. Adiós. Ella te creyó. Recepción. Ya llegué, hermana. Te espero en la recepción. Chinar, no te preocupes. Lo resolveremos juntos. Puedes contar conmigo. Sí, te lo agradezco. Chinar. ¿Entonces nos vamos? Vine hasta aquí por ti. ¿Y es Simba contigo? Sí, claro, así es. Entonces no debes molestar a Chinar. No ha sonreído en todo el día. Vámonos. ¿Está bien? Sí. Nos vemos. Hasta luego. ¿Y cómo estuvo tu día? ¿Muy ocupado? Sí. Bueno, así funciona la vida. Sí. Ya voy. Ten un buen día. ¡Oye! Chinar. ¿Qué te pasa? Vámonos. Sí, vámonos. Hola, tía. Hola, Sin. Estos días te he visto con mucha energía. ¿Te pasó algo, cariño? Ay, muchas gracias. Nada en especial. Te vas a juntar con Chinar, ¿no es verdad? Mert fue a buscarlo a la compañía, eso ya lo sé. Sí, justo voy para allá. ¿Ella va a ir junto con ustedes? No, no, ella no irá. Será una noche especial solo entre nosotros, solo entre los Cocabey. Ya se me hace tarde. ¿A dónde vas? Con la familia, mamá, ya estoy atrasada. Puedes interrogarme cuando regrese. ¡Besos! Diviértanse, no beban tanto. Son jóvenes, Ahu. No te compliques. ¿Y bien? ¿No piensas contarme nada acerca de eso? De ya sabes qué. No te entiendo. De acuerdo. Si no te lo conté, fue porque aún no sé lo que me está pasando. ¿Quién es ese chico, Oiku? Cuando estaba lejos pensé que no estaba segura, pero te la pasas mensajeándole todo el tiempo. Yo opino que es amor, hermana. ¿Eso piensas de verdad? No, hermana. No. No, imposible. Ay, Oiku, tan solo mírate. Es algo que ya no puedes ocultar. Ya, dime su nombre. Trabajo con él. Se llama Mert. Y es el hijo de mi jefa. Uf, eso es complicado. Es una situación peligrosa.
Si te vas a poner así, entonces no te contaré nada. Oiku, estamos conversando. Continúa. Él me encanta. Aunque aún no hay nada por ahora. Eso creo, al menos. Tan solo coqueteamos. ¿Y cuándo se lo vas a decir? No lo sé, hermana. Está bien, perdón, lo lamento. Dime, ¿cómo fue que comenzaron a hablar todos los días? Lo conocí el mismo día que entré al trabajo. Desde el principio, él fue muy lindo y tierno. Luego de eso, no lo sé, como que se sintió un destello muy lindo entre nosotros. Creo que así fue como nos empezamos a gustar. Entonces creo que tendré que conocerlo. Por supuesto, claro. Emoción. Hermano, ¿crees que puedas dejarme en la playa? ¿Qué vas a hacer? Essin acaba de subir una foto, está con Chinar y Merd, y compartió la ubicación de dónde están y me gustaría darle una sorpresa. ¿Te das cuenta que la estás siguiendo a todos lados como si fueras un adolescente? Ya eres un adulto, invítale a tomar algo. Fácil, solo dile. Mira, ya basta, no tienes que meterte en mis asuntos, ¿sí? Solamente te estoy pidiendo que me dejes ahí. Bien. Como el señor Osgur lo desee. Muchas gracias, señor Sardar. Tuve la oportunidad de hablar con Nuran. Estamos tomando muy en serio el plan de caridad para poder ayudar a los niños con leucemia. Qué bien, me alegro mucho. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo antes, pero ahora eso es posible gracias a ustedes dos. Además, el hecho de que la compañía se relacione con la caridad nos dará una buena reputación. Te felicito, querida. Para estar sentada todo el día has hecho mucho. Yo creo que las dos han hecho un excelente trabajo. Las felicito de verdad. Yo creo que cuando alguien usa la cabeza, no es necesario esforzarse innecesariamente, Leila. Para la gente que trabaja y se esfuerza todos los días por sus empleos, no hay necesidad de buscar la aprobación de los demás, así como tú. Había muchos invitados, miembros de la prensa, nuestros amigos, pero no estuviste en toda la noche. ¿Que no estuve, Ahu? ¿En serio? ¿No me viste atendiendo a nuestros invitados? Por supuesto que te vi, sé a quien observas y a quien no prestas atención. ¿Qué quieres decir, Ahu? Por favor, no digas tonterías. Me refiero a esto. Tu esposa está molesta, quiere hablar contigo, pero tu teléfono es lo que más importa. Mira, lo voy a guardar. ¿Contenta ahora? Así es, ahora lo estoy. Todas las comodidades que tienes y la fortuna que donas para la caridad. No olvides que es gracias a mi trabajo y a las llamadas telefónicas que recibo de las que te estás quejando. Te aseguro que te haré pagar por esto. ¿Y tú a qué vienes? Señora Hu, no quise molestar. Como dijo que le daría sus medicamentos al señor Fegmi, los traje. Bien. Buen trabajo. Después de 2 años de casados, todavía me recuerda que vengo de una clase social más baja. Lo haré pagar por esto. Pase. Hola, Hu. ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar? Claro. No tengo que tomar medicamentos todos los días. Mis riñones también necesitan un descanso. ¿También tomas medicamentos para eso?
olvidaría tanto medicamento si no tuviera una enfermera que se preocupara por mí, pero te tengo. Yo siempre voy a estar pendiente de ti. Ahu, siéntate, por favor. Supongo que está de más decir que todo este tiempo siempre te he tratado como si... Al parecer estás muy feliz. ¿Y eso qué? ¿Debería enojarme todo el día? ¿Susan? Voy, señora Hu. Dígame. Llévate esto. Muy bien. Si estás tratando de lastimarme, te aseguro que yo también lo haré contigo. ¿Cómo están? ¿Las podemos invitar a algo? ¿Que no ves que estamos caminando tranquilas? ¿No tienes a otra persona que molestar? Vaya, la chica sabe defenderse. Vete antes de que te arroje una piedra en la cabeza. Ya basta, no los oigas. Vámonos. ¿Oíste lo que acaba de decir? Quiere arrojarte una piedra. ¿Tú crees que podrías lastimarme? Vete o de lo contrario averiguarás quién soy. ¡Oiku! ¡Oiku, qué está pasando! Tranquilo, muchacho. No es asunto tuyo. Mejor vete de aquí. Basta, aléjense de ellas. Deberían seguir su camino. Déjenlas en paz. No quiero verlos por aquí. ¿Y qué pasa si no quiero irme, ah? Mejor vete o llamaremos a la policía. ¿Esa es Oiku? Por Dios, algo está pasando. ¡Oiku! ¡Oiku! ¿Qué está pasando? ¡Mert! ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Oiku, ¿qué pasó? ¿Quiénes son ellos? Vaya, parece que tienen novios de lujo. ¡Ya váyanse de aquí! ¡Son unos sinvergüenzas! Cuida tu boca o si no te haré... ¿Qué le harás? ¿Otra vez? ¡Chinar! ¡Oigan, no se atrevan a golpearlo! Lo haremos. Más vale que no te metas o te voy a apuñalar. ¡Ya cállate! ¿Por qué me amenazas? ¡Acércate! Shh, ¡basta! Tienen miedo, ¿verdad? ¡Oh, mira! ¡La policía! ¡Policías, corre! ¡Viene la policía! ¡Corre! ¡A ver! Hermana, por favor, ya vámonos. Si nos lleva la policía, papá se molestará. ¿Están bien? Mert, discúlpame, ¿podemos hablar luego? Ya vámonos, por favor. No tengas miedo, Oiku, calma. Ven, vamos. ¡Taxi! ¡Taxi! Vamos, sube. Muchas gracias, Mert. Después hablaremos. Bien. ¿Por qué Mert se comporta así? No lo sé. ¿Qué pasa, Mert? Parece que te gusta Oiku, ¿no? Te importa demasiado, es muy obvio. Ella trabaja en la casa de moda. Ahora no es el momento, Essin. ¿Podemos hablar más tarde? Ay, como sea. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Estoy bien. Todo está bien, Oiku. Intenta calmarte. Oh. Ya pasó, ahora debes intentar no pensar en eso. Oh. Hoy fue un día muy extraño. Me alegra que no haya pasado algo terrible. Oh. Esos hombres eran aterradores. Tienes mucha razón. ¿Quién era ese chico? Él es Mert. ¿Ah?
Ah, entonces él es Mert. Bien. Es mamá. ¿Hola? Sí, mamá, ya vamos. Sí, en serio, no te preocupes. Está bien. Bueno, nos vemos. Ay, ni siquiera pude agradecerle. ¿De qué hablas? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Nada, hermana, nada importante. Bien. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Sí. Genial. Ayudaron a esas chicas y ellas ni lo agradecieron. Basta, Sin, olvídalo, ¿sí? No puedo olvidarlo, Chinar. Estos tipos pudieron haberte lastimado. ¿No viste cómo se veían como los villanos de los videojuegos? ¿Estás bien? ¿Te duele el pecho? Estoy bien, calma. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? De verdad no lo entiendo, Chinar. Esos hombres te amenazaron con un puñal. Tuve mucho miedo de que te lastimaran. Sin, estoy bien, no te preocupes. ¿De verdad estás bien? Sí, así es, estoy bien. ¿Y tú, Sin? Uh-huh. Ya vámonos. Sí, vámonos. Entiendo, querida Nurán, pero debemos mantener vigilada a esa mujer. La otra noche se la pasó diciéndoles a todos que ella donó más dinero que yo. Oh, es imperdonable. Sí, como digas. Debo ocuparme de mis propios asuntos. Sí, hasta luego. Susan, ¿qué pasa? Parece que no eres consciente de dónde estás. Esta es una familia importante. Limpia esto ahora. Lo sentimos, señora Hu. No volverá a suceder ahora limpio. Mamá, me voy a la universidad. ¿Vas a irte sin desayunar? No te preocupes, comeré allá. Todo sucede por culpa de esa niña mimada, Leila. Susan, lleva mi café al jardín. Por supuesto. Hazte a un lado. Todavía estoy desconcertada. No tengo idea de dónde apareció Mert. Yo tampoco entiendo cómo llegó. Parece que hablas de alguien más. ¿Se llama Chinar? Ah, sí. Es conocido de Mert. En realidad no sé qué son. ¿Lo viste por primera vez? ¿O ya lo conocías? No lo conozco. Escuché su nombre cuando lo gritó esa chica. ¿De verdad no lo conocías? Bueno, no es que lo conozca. Una vez tuvimos un momento incómodo, es todo. Larga historia, luego te cuento. ¿Qué estás diciendo? Ayer parecía que arriesgaba su vida por nosotras, ¿verdad? Tienes razón. Quisiera agradecerle por eso. Se lo diré si lo veo en la oficina. Sí, que se lo dijera sería bueno. Hay algo que no me queda claro. Quiero saber cómo conociste al señor Chinar. Oiku, ¿puedes venir, hija? Ve. Ya voy, mamá. ¿Qué estás mirando? ¿Qué dije? Luego te cuento, ya ve. Vete, ya vete. Después me cuentas. Quiero detalles. Me voy. ¿Mamá? Hija, necesito tu ayuda para poder terminar a tiempo. Está bien, te ayudaré. No puedo creer lo que veo. ¿La exigente señora Aysel está dejando su trabajo en otras manos?
No tengo otra opción. Por suerte, Oiku puede hacer cualquier costura. Es muy talentosa. Sí, es muy buena. No te imaginas los vestidos que ha diseñado. Linda. Así es. Hago diseños, pero no sirve de nada. Solo doy recados en la empresa. Hermana, ¿por qué dices eso? Con el tiempo la gente verá lo buena que eres. Ten paciencia. Nadie llega a la cima tan rápido. Eso es verdad. Deseo que tengas mucha suerte, hija. Oye, la mermelada de uva te quedó riquísima. Es lo mejor que he comido en la vida, de verdad lo digo. Gracias a tu abuela, era su receta. Hermana, escucha esto. ¿Tú sabías que teníamos una tía? Porque yo no tenía idea que teníamos una. Me acabo de enterar. ¿Una tía? Oiku, vamos, mejor apúrate. Yo me encargo de esto. Jairiye vendrá a ayudarme. Mejor vete. Tienes razón. No debo llegar tarde al trabajo otra vez. Oiku, ¿puedes abrir la puerta? ¿De qué hablaba, Oiku? ¿Cuál tía? ¡Ah! Bienvenida, querida. Gracias, amiga. Buenos días, señora Jairiye. Bienvenida de vuelta, princesa. Deben escuchar las buenas noticias. ¿Qué pasa? Denise, tengo un trabajo para ti. ¿Es en serio? ¿Me consiguió un trabajo tan rápido? ¿Y de qué se trata? Una amiga va a contraer matrimonio. Están buscando un fotógrafo y mencioné a Denise. ¿Aceptarás, verdad? Por supuesto, lo haré. Mira, si no te dan lo que pides, no aceptes. Les dije que tu trabajo era de primera calidad. Por favor, no me defraudes. Jamás la defraudaría, señora Jairiye. Muchas gracias. Lo importante es que practique en cualquier lugar. Muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Mira, Seki, edítalas por separado. De esa manera vamos a poder imprimirlas antes y así vas a avanzar más rápido. No me hagas repetirlo. Está bien, ya entendí, no te preocupes. Muy buen trabajo. Sabes, estas fotos son profesionales. Hace tiempo que no veía fotos tan hermosas. Gracias, Kemal. Hace mucho tiempo que no conversamos. Si quieres, podemos salir hoy por la noche. ¡Ah, maldita sea! Acabo de equivocarme otra vez. Esto es muy complicado. Piénsalo, amigo. Necesito un colaborador dinámico que sepa tanto de fotografía como de diseño. Contaba con tu ayuda. Amigo, ya te lo dije. Por ahora no puedo ayudarte. Es por Fehmi, ¿no? Sí, así es. Mejor vamos por un café. Mamá, ya me voy. ¿A dónde vas, cariño? Hay otra entrevista de trabajo, voy a ir. Mi niña, te deseo muchísimo éxito. Ay, ojalá. Ah, escucha, no olvides llamar a mi amiga, espera tu llamado. No, no lo olvidaré, no se preocupe. Hija, no llegues tarde, yo te haré de cenar. Descuida, mamá, no voy a llegar tarde. Buena suerte. Buena suerte para ti también. Escucha, Isel. Ganará mucho dinero gracias a nosotras. Si necesitan fotos para el trabajo, va Denise. Una boda, va Denise. Nace un bebé, va Denise. Sí, así será. De verdad, espero que no tarde mucho en conseguir trabajo. Espero que sí, Jairiye. Siempre rezo por ella en las noches. Como dijiste, le encanta tomar fotografías. Es cierto, ella siempre toma fotos a donde quiera que va. Vamos, sigue trabajando. Mira, Susan, sabes que siempre te aconsejo bien, ¿no es así? Por supuesto. Últimamente las cosas en la mansión no salen como quiero. Siempre alguien hace algo mal. ¿Sabes de qué estoy hablando? Así es, señora Hu, lo sé. Ocúpate de eso, mujer. Eres jefa de los empleados.
Cuando sea necesario, debes reprenderlos y corregirlos. Si eres comprensiva y muestras buena voluntad, los demás te faltarán el respeto. Evita eso, Susan. Entiendo, señora Hu, y lo tomaré en cuenta. No se preocupe. Si no puedes, entonces dime. Yo puedo encargarme, Susan. Solo deme un poco más de tiempo. Está bien. Como prefieras. Pero debes aclararles que no voy a tolerar el más mínimo error en la dieta del señor Fehmi. Y llorar no ayudará en nada. Los despediré al instante. Sí, señora. Revisé los documentos y sobre la décima línea noté que hay un extra. Además, revisé nuevamente el departamento de gastos. Pase. Lamento interrumpirlos, pero mi madre quiere consultar algo con Chinar. Solo van a ser 5 minutos. Por supuesto. Ya vuelvo. De acuerdo. Con permiso. Te esperamos. Ah, por cierto. Habla con Serdar para el transporte de esta noche. Lo haré, por supuesto, pero ¿por qué me dices esto? ¿Hay algo que te molesta? Hemos hecho negocios con sus hijos, pero ahora Tekin regresó. Si en sus planes está cambiar algún proceso, habrá problemas. Vigilémoslo por algún tiempo. ¿Mm? Por supuesto. Como tú ordenes. Zainep Yüksel. Halit Yüksel. Querido Halit. Lo lamento tanto. Nos separamos en malos términos. No te despedí como Dios manda. Muchas gracias. Mis condolencias. Gracias. Gracias. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a venir? No hagas esto. Estamos en un funeral. Mi padre y madre murieron por ti, traidor. No soy culpable, hermano. No, no lo eres. A partir de ahora, yo no tengo hermano. Basta, no digas eso, por favor. No quiero verte. Nunca más. No vuelvan a acercarse. Abandonaste a tu familia por esta mujer. Maldito seas. No vuelvan por aquí. Saadet Kundurachi. ¿Serdar? Sí, papá. Hijo, vete a casa. Tengo algo que hacer. ¿A dónde vas? Puedo llevarte. Por favor, quiero hacer esto yo solo, Serdar. Anda, váyanse a casa. Está bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Por cierto, estoy muy apenada por lo de ayer. Me disculpo por haberle causado problemas. Por favor, no digas eso. Verte aquí sana y salva es todo lo que importa. No te preocupes. ¿Pasó algo? No fue nada importante. Oiku y su amiga estaban en una situación difícil y las encontramos por casualidad. Hermana. ¿Disculpa? Ella es mi hermana. ¿Tu hermana? Pero ella no estaba en Trebisonda. Una vez Oiku comentó algo sobre eso. Así es. Estudió diseño de arte en Trebisonda. Se graduó hace poco. ¡Qué casualidad! Ahora lo entiendo.
Sucede que ya van dos veces que me encuentro con ella. Oh, ¿de verdad? No lo sabía. Como ayer salimos tan rápido, no tuvo tiempo de agradecerle. Se sentía muy avergonzada por eso. Le agradezco nuevamente en su nombre. No fue nada. Cualquiera lo hubiera hecho. Oye, Chinar. Tenemos que hablar de la sesión de fotos, ¿está bien? Hay aspectos sobre los que quiero tu opinión. Sí, por supuesto. También tengo algunas cosas que consultarte. Después de ti. Aquí descartado. Y estos dijeron que llamarían, pero por supuesto no lo hicieron. No tienes que rendirte, Denise. Sé que pronto vas a encontrar un nuevo empleo. ¿Cuál es tu relación con Eku? Ayer estabas aterrado de que algo le pasara y hoy estuviste pendiente de ella. Nunca se te escapa nada, ¿verdad? Es cierto, soy muy observador, pero tú eres muy evidente. ¿Y? De acuerdo. Estoy muy enamorado de Eku, pero... Qué bueno que estés enamorado. ¿Pero qué? No hay ningún pero con ella. Me contengo por mi mamá, ella no sabe nada de eso. Tú ya la conoces, te imaginas todo lo que me podría decir. Por eso trato de mantener mi distancia en la casa y ocultarlo, porque sé que será un problema. ¿Entonces ustedes dos ya son novios? Sí, pero no ha sido tan fácil. Nos llevamos muy bien, pero con esta tensión laboral se complica mucho la situación alrededor. Y como era de esperarse, ella está confundida. Ella no está confundida. El confundido eres tú. Quieres evitar problemas y te asusta. No es eso, Chinar. Lo que pasa es que... No quiero escuchar un pero. Si la quieres, tienes que presentarla como tu novia con orgullo. Si tú no dices eso, alguien vendrá y lo dirá por ti. Es algo que debes hacer. A las mujeres no les gustan los hombres inseguros. Así que considérate advertido. No me gustan las cosas que no son concisas. Lo dices como si fuera muy fácil. Fue impresionante, su cabello era el mejor. Pero lo interesante de la noche no fue el cóctel, sino los secretos de Chinar y Ella. Esin, sin rodeos, solo habla. ¿Estás preparada? Chinar y Ella se separaron. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Sí, amiga. Bueno, pero nadie lo sabe todavía. Amiga, esta es la noticia del año. El amor que había entre Chinar y Ella terminó. Espera un segundo. ¿Cómo no se me ocurrió eso antes? ¿Qué no se te ocurrió? Olvídalo, no importa. Mejor escucha. Además de nosotras, nadie más sabe de esto. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que haremos? Tenemos que cerrar la boca y no decir nada de esto. Bueno, está bien. Sí, Dem. Está bien, sí. No me importa lo que pase con el amor entre ellos. Viñedos de familia. El viñedo, en los titulares. Impresionante, señora Hu, bien. Sería una lástima si no comemos uvas de ese viñedo. Va a ser una verdadera lástima. Tekin. Dime, Tekin.
Entiendo. Muy bien. Aquí tiene. Gracias. ¿Y bien? Pensábamos en la locación para la sesión de fotos. Ya sabes, estamos buscando proyectar algo con estilo. Bien, además de la locación, ¿pensaron en algún concepto? Sí, por supuesto, hemos pensado en algo, pero el concepto no lo tenemos bien decidido. ¿Algo que puedas sugerirnos? ¿Tienes alguna idea? Claro, tengo muchas ideas que quisiera compartirles. Por ejemplo, ¿qué les parecería... ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Aún no estás en casa? Voy para allá ahora. Sí, ya es muy tarde. Vamos juntos. Tengo trabajo que hacer, iré luego. Pensé que podríamos caminar juntos. No hemos hablado nada desde que llegué. Llego agotado todos los días. No tengo ánimo para hablar con nadie. Está bien, papá, discúlpame. Nos vemos más tarde. Sí, adiós. ¿Contrataste a Chinar para las fotos de la pasarela? Sí, lo contraté. Después de todo, no hay nadie mejor que Chinar. No quiero que lo hagas. ¿Por qué no? Si no apoyamos el talento de Chinar, ¿quién lo hará? Sabes que es un gran fotógrafo. Quiero todo su talento para dirigir nuestra empresa. Quiero que se aleje de todo lo que tenga que ver con ser fotógrafo. Las fotos son para la empresa. Mejor busca otro. Necesito achinar para negocios más importantes. Y mantén esta conversación en secreto. ¿Entendiste? Muy bien, papá. Haré lo que tú quieras. Excelente. Vengo con la medicina de mi suegro. ¿Está dentro? Claro que sí. Ya lo oíste bien. Por supuesto que lo oí. Yo oigo todo en esta casa. Serdar, ¿cómo estás? No puedo contactar a mi hijo. ¿Podrías pasármelo? Ah, no me digas. Disponible. Por favor, intente nuevamente. Arela, mira los dibujos, son tan hermosos. Míralos, hermana. Ay, en verdad son muy hermosos. Mira. Odio. No quiero que Sigdem se burle de mí si me equivoco. ¿Y por qué cometerías un error? No pienses en ella, solo ten confianza en ti misma. Deberías venir conmigo. No puedo hacer eso. Tengo una sesión de fotos de un conocido de Jairille. De acuerdo. Hablan. No pueden callarse ni un segundo. No puedo dormir en la mañana. Increíble. Desde anoche me siento muy cansado. No puede ser, estoy muy adolorido. Ven, papá, siéntate. ¿Quieres que te traiga agua o algo? Es normal que sientas dolor. No sé qué te ocurre últimamente. ¿Por qué hay fútbol todas las noches? Además, ¿por qué les gritas desde tan temprano? ¿Qué le dijiste a tu madre? Yo no le dije nada, papá. Ella no me dijo nada.
Si tú eres inocente, entonces ¿por qué estás cuestionándola? En verdad, no te soporto a esta hora de la mañana. ¿No vas a comer nada? No. Esto no es posible. ¿Vas a decirme cuál es la verdad? ¿O prefieres que empiece a adivinar lo que me estás...